Me gustaría muchísimo comentar contigo, platicar contigo, la última pues payasada de Xóchitl Gálvez. Ahora pues fue captada diciendo que ella se sabe los cinco continentes de las capitales del mundo, sea lo que sea que eso signifique. Los cinco continentes de las capitales del mundo. Esa es la declaración. Dice Xóchitl Gálvez que ya tiene una memoria privilegiada y que se sabe los cinco continentes de las capitales del mundo. En primer lugar, son siete continentes, ¿no? Al menos, ¿no? Y en segundo lugar, pues no sé a qué se refiera con que sabe los cinco continentes de las capitales del mundo. Las personas que estaban ahí de moderadores, en lugar de decirle así, ah, pues cuál es la capital, no sé, de... A ver, pregúntame una capital, man. Pregúntame una capital, a ver si me la sé. A ver, dime la capital de Canadá. Ottawa, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el continente? O sea, no es que no entendí. El continente de Norteamérica, ¿no? A lo mejor Norteamérica estaba. sí, van a decir, pues es que como Nueva York es la ciudad más importante de América, es la capital del continente americano. Bueno, no Y sabes. ahí levantaríamos la mano. ¿Qué pasó? Ciudad de México es más grande, ¿no? Pues, óyeme. Pues sí. Pero bien, yo le decía hace rato al público con sentido de sin censura que a mí me encanta eso de las capitales, ¿no? Y tenía cuando era jovenazo una cortina de baño con un mapa mundi en el que venían todas las capitales y mientras me bañaba, pues trataba de aprendérmelas. Pero este no es el caso. El caso es que a esto estamos expuestos, desafortunadamente. Quieren seguir imponiéndonos a personajes así de limitados y de básicos y la gente ya está cansada. Vamos a escuchar rápidamente lo que plantea Xóchitl Gálvez y lo platicamos, por supuesto, con el periodista independiente y martillo de los fachos, Manuel Ibarra. Que lo que tú dices, yo me aprendí los cinco continentes de las capitales del mundo de memoria. O sea, además tenía una memoria privilegiada. Wow. Y mire, me dice por ahí Roberto Carlos, no sé si es el cantante Roberto Carlos, tú eres mi hermano del alma, tan realmente amigo que Norteamérica no es un continente. No, sí. Ya la geografía moderna acepta a América dividida en dos, en Norteamérica y en Sudamérica, ¿eh? Sí es un continente. Revíselo, no te lo estoy mintiendo. Googléelo si usted gusta, pero Norteamérica es un continente y Sudamérica es otro continente separado, ¿eh? De verdad. Sí, somos la Gran América. Hay que pensarnos como la Gran América en cuanto a la Gran América continental, pero sí, sí se considera Norteamérica un continente, ¿eh? Eso es un hecho que va desde México hasta Alaska. Oye, Toño, los hiciste enojar mucho. Hay muchos trolls hoy porque te están diciendo que son 11, que no sé qué. Oye, pues hay diferentes interpretaciones. De hecho, hay otra, Toño, que bueno, no es otra, es realidad, que la masa continental es euroasiático-africano, pues realmente es un solo continente. Sí, Es pero un continente continuo, mira, ¿no? O sea, en realidad estos son los siete continentes, son siete continentes y cinco océanos. Es el continente asiático, el continente europeo, el continente africano, el continente norteamericano, el continente sudamericano, Oceanía, que comprende Australia, Nueva Zelanda, y la Antártica. Son siete continentes. Eso es lo que reconoce la geografía moderna, ¿no? O sea, más bien el que diga que no, pues es el que está mal. Ahí está, mire, googléelo usted. No me crea a mí. Dan ahí, si usted gusta, pues revíselo, pero son siete continentes, ¿eh? O no, mi querido Manuel, me equivoco. Tú dime, tú también eres periodista, tú dime si me estoy equivocando. sí, es una interpretación, o sea, es una interpretación esa de los siete continentes, y está la otra, la de los cinco, que era la que a nosotros nos tocó en la primaria, que era la de los cinco continentes. Y ahora también ya se le suma, pues, la Antártida. Y hay otra interpretación, digamos, geopolítica, que es que en realidad, pues, son cuatro, ¿no? Que es América, Euroasia, África, Oceanía y Antártida. O sea, realmente hay para escoger, ¿no? Pero pues en Estados Unidos, en Occidente, sí he visto esa interpretación de los siete. Ahora sí que hay. Por ejemplo, aquí nos preguntan si Centroamérica es otro continente. Pues, según yo, lo Y considero mira, parte el de. considerar precisamente separado a México de cualquier cosa es una situación racista. Aquí en Estados Unidos se tiende mucho a eso, a pensar que México no es parte de Norteamérica, y México es Así parte es, de ¿no? Y te voy a decir dónde. Te voy a decir dónde, y es un país que se las da muy bonito en su educación, pero son sumamente racistas, y lo hemos visto últimamente, que es Alemania.
En Alemania, México lo ponen en Centroamérica, en los mapas. Y la verdad no es una ofensa, o sea, pues ¿por qué? Pues te digo, yo siempre le digo a los racistas ahí, panistas, que dicen que los migrantes y las caravanas, güey, si usted pone a Toño Ruiz, a Don David, a Vicente Serrano y a mí en una caravana centroamericana, no nos distinguimos, ¿eh? No nos van a distinguir de los demás, o sea. No, y mire, de verdad, científicamente, no quiero molestarlo a usted, esto es lo que se reconoce hoy realmente en la geografía moderna, sí son siete, o sea, en cuanto a la geografía moderna, se reconocen los siete continentes. O sea, usted puede pensar que son cinco, lo que usted quiera, pues usted es libre de hacer lo que usted gusta, pero actualmente, así como ya no se le pone acento a solo, cuando ya no se le pone acento a este, ¿no? O sea, ya pues esa es la concepción aceptada, ¿no? Al momento son siete continentes, nos gusta o no. Cuando éramos niños, me está atacando esto, pero son siete continentes. No lo digo yo, no me lo acabo de yo sacar de la manga. Eso es lo que se acepta actualmente. Es exactamente lo mismo que pasa que con Plutón, ¿no? Ya buscaron en Google y ya dice que National Geographic interpreta que son siete continentes. No, National Geographic, no. Ahí dicen. La geografía normal. Pero a ver, ahí les va. Me parece que es el mismo argumento de la gente que le gustaría que regresaran a Plutón, a nuestro sistema solar, ¿no? Y que pues algunos astrónomos le han entrado también al debate. No puedes, mire, la razón por la cual Plutón deja de ser planeta, concebido como planeta, es porque es un planeta enano y hay dos planetas enanos más grandes que Plutón en nuestro sistema solar, que no fueron incluidos en un principio en el Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y hasta ahí se quedó, ¿no? Yo me aprendí esa canción, por cierto, de Odisea Burbujas. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Así me la aprendí yo de niño, ¿no? Me aprendí todos los planetas, pero insisto, ¿no? Hay que aceptar las nuevas concepciones, el conocimiento cambia, así es la humanidad. No es usted, no soy yo, ¿no? Así como cuando uno corta con el novio, la novia dice, no eres tú, soy yo, ¿no? O sea, pues sí es la realidad, no se lo tome a mal, pero son siete, perdón, pero son siete continentes, mi querido Manuel. Así es, y vamos con lo de Xóchitl. Yo quiero entender lo que dijo Xóchitl, todavía. Yo creo, así, y si te acuerdas que cuando nosotros yo tenía, mis padres me regalaron un globo terráqueo, me acuerdo, yo creo fue en el 90, porque todavía traía la Unión Soviética. Cuando se desintegra, pues nos partió la Mauser porque había muchos países más, ¿no? Y cuando deshicieron la ex Yugoslavia, otros, ¿no? Yo creo que lo que quiso decir Xóchitl, según ella, porque también hay algo que se llama efecto Dunning-Kruger, que la gente menos capacitada es la que se cree más capacitada para opinar de todo. Quiso decir que ella conocía las capitales de los países de los cinco continentes, ¿no? O sea, nos quiso tirar así aceite de que conoce las capitales de todo el planeta, de todos los países del planeta, que son, creo que son más de 180. Entonces, quiso decir eso, pero pues como siempre, se le hace bolas al engrudo. Y pues ya está hablando así de unas capitales, se van a poner los loquitos ahí de que la Agenda 2030 y eso, van a decir, es la confirmación del gobierno mundial de Xóchitl, porque dice que conoce las capitales de los cinco continentes, ¿no? Pues no sé tú qué entendiste, a mí la verdad me duele la cabeza, a ver si Don David nos puede volver a poner el video, porque me duele la cabeza de tratar de entender las incoherencias que dice Xóchitl, o sea. Sí, no, a mí también, te digo, o sea, este es el enunciado, dice. Dice que se aprendió los cinco continentes de las capitales del mundo. No, eso, bueno, vamos, en el español, en nuestra gramática, pues no significa nada. ¿Qué es aprenderse los cinco continentes de las capitales del mundo? O sea, para ella, los continentes pertenecen a una capital que aparte es una capital del mundo. Sí. A ver, don David, póngalo otra vez. Y bueno, le digo, yo sé que a muchas personas no les gusta que les digan que están mal, pero ya le dije yo a usted, ahí está la información, revíselo, googleenlo. Sí, las cosas cambian. O sea, lo que nos enseñaron nosotros, Toño, en la primaria, vuelvo al tema, no es lo mismo que el consenso ahora en día. Cuando nosotros íbamos eran cinco, bueno, ahora son siete. Cuando nosotros íbamos a la primaria eran nueve planetas, ahora son ocho.
Y, por ejemplo, cuando nosotros íbamos en la primaria y secundaria, era solo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Y ahora se hicieron en 12 países, ¿no? O sea, las cosas van cambiando. Entonces, cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Y si no me creen a mí, pues créanselo a Mercedes Sosa, ¿no? Vamos a escuchar a quien no es Mercedes Sosa, sino todo lo contrario, y que dice que se sabe los 5 continentes de las capitales del mundo. Porque lo que tú dices, yo me aprendí los 5 continentes de las capitales del mundo de memoria. Porque además tenía una memoria privilegiada. Wow. Entonces, y todavía dice el otro palero, wow. No, o sea, pero era como para que, a ver, en el entendimiento que yo tengo es así de, ah, sí, oiga, pues compártanos su conocimiento, a ver cuál es la capital de Etiopía, ¿no? Ah, pues ahí sabía cuál es la capital de, no sé, no tal y cual, y que le responda de inmediato Xochitl y me dice, ah, pues sí, tiene una memoria excepcional, como dice, ¿no? Pero pues se quedó en el wow, mi querido Manuel. Sí, 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 pues digo, yo vuelvo al tema, o sea, en serio, siento que me está dando un ataque de tratar de, o sea, los 5 continentes de las capitales del mundo, ¿no? O sea, mira, yo, y creo que voy a escribir algo al respecto, Toño, por cierto, te felicito por tu columna en la opinión sobre las fake news de WhatsApp, qué bueno que andas escribiendo ahí. Yo creo que voy a escribir una columna que se llame Xochitl, si no quiere perder más votos, debe cerrar la boca de aquí al 2 de junio. Es que en serio, lugar donde sale y habla sin script, dice estas barbaridades. O sea, ya llega un punto en que a los propios seguidores conservadores van a decir, oye, es que yo no puedo votar por Xochitl porque dice demasiadas tonterías, voy a votar por Máynez. Creo que es parte del fenómeno que estamos viendo en algunas encuestas, en algunos sondeos estatales, que Máynez ya está empatado arriba. O sea, es que en serio llega un punto en que ya no puedes defender lo indefendible. La otra cosa que dijo Toño, don David, de la minería buena, de los minerales de los alimentos. Vamos con ese otro tema. Que... Sí.